Bueno, ¿para cuándo la entrega del TP2? Una buena pregunta. Puedo que este fin de semana. No sé. ¿Para cuándo se entrega el TP2? ¿Se entrega la semana que viene? ¿O esta semana no, no? Sí, esta semana, pero si quiere la semana que ¿Esta viene, semana? no hay problema. Igualmente, como les dije, el TP2 no tiene pruebas más allá de la. No tiene pruebas nuestras privadas. Que de hecho podría haberlo habilitado, no me di cuenta. Así que básicamente, si compila y si el programa principal corre como debería. Es verdad, este jueves tenemos la reunión, la clase presencial. Como les digo, si se comporta como yo les pido, que tenga el menú principal y que con la Q se sale y etcétera, no debería haber problema. El resto lo van a revisar manualmente los correctores. Así que bueno, después de la clase lo puedo habilitar. No hay problema. ¿Una semana más? Nah. Nah. Con respecto a eso, no sé si les sirve más, porque el otro día me dijeron un par de personas que preferían que la clase de consulta fuese virtual y no presencial. Eso sí, se los dejo a ustedes. No sé si voy a armar una votación acá o en Discord. Supongo que acá, que voten los que vienen a clase, ¿no? Bueno, si quieren podemos armar una votación para ver si la quieren virtual o presencial. A mí me da lo mismo. Generalmente lo hacemos presenciales porque la gente siente que la aprovecha más presencial. Pero la verdad es que no sé, no tengo idea. Eso tiene que decirlo ustedes. A mí me viene bien, así tengo como 2 horas más para hacer el TP. Al no tener viaje, obvio. Virtual, presencial estuvo buena. Bueno, no sé, si quieren podemos armar una votación. Maximiliano. Yo tenía una consulta con el TP2 de las pruebas, ya que bueno, yo estaba haciendo que en el archivo TP2.c, cosa, ahí simplemente llamas a, no sé, crear juego y jugar juego, y luego borrar juego, esas tres funciones y listo. O hay que hacerlo como en el ejemplo que ustedes dieron, que ustedes crearon la función data y ahí meto las funciones en mi TDA. Creo que no te entendí absolutamente nada. O sea, las pruebas. Nosotros. ¿Por qué este TDA, el bot, no va a tener pruebas? Porque no le dimos ninguna interfaz para que cumpla. No le dijimos, no, el juego tiene que tener este y esta función. Entonces, como no tienen una interfaz, no tienen un punto H unificado, que todos sepamos cuál es, que es común, no tenemos forma de probar lo que ustedes hicieron de forma automatizada. Eso por un lado. Lo que sí tenemos forma de probar es que tengan un archivo ejecutable o que se genere un archivo ejecutable que cuando yo lo ejecuto y que le doy por entrada de teclado, creo que era P para mostrar la Pokédex y Q para salir, que eso funcione. Eso sí lo podemos hacer automáticamente porque eso es fácil. Entonces el resto de las cosas las va a verificar el corrector manualmente. Ahora, ¿qué cosas sí pueden ustedes probar? Todo lo que ustedes hicieron. Eso sí, ¿qué hicieron? ¿Un TDA menú? Bueno, ¿qué interfaz? ¿Qué funciones tiene la interfaz del TDA menú? Tiene estas 4 funciones. Bueno, ¿hiciste testing de eso? De eso. ¿Qué otro punto H definiste? Todos los puntos H que definís, públicos, tienen que tener el testing de cada una de las funciones hechas. Eso es lo que tienes que hacer. Lo demás que me dijiste, no tengo idea de qué me estabas intentando explicar. Si me lo explicás por ahí de otra forma, te entiendo. De que, viste, cuando no hiciste en el enunciado del TP, que ya había un ejemplillo en TP2.c que tenía la función data, que era simplemente que te mostraba cómo mover el Sí, usuario y usar el menú. eso es un ejemplo trivial para que vean cómo es definir el juego, nada más. Aunque no sabía si tenía que completar esa función con mi TDAs No, o si pueden por. Ah, ok. reemplazarla completamente. Gracias. No. En mi TP no sé por qué mis Pokémon y el jugador se teletransportan. Tengo toda la lógica de dibujo y pasan cosas raras. ¿Estás limitando el ancho y el alto? ¿Está bien la cuenta? ¿Juan Pablo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo dos consultas del TP2. Okay. La primera es, yo necesito, o sea, para pasar una matriz como contexto, la casteé a Void Pointer y la Una matriz descasteé después. como contexto es un poco rara, pero está bien. Ok, dale. Claro, lo googleé y poniendo lo que me aparecía en Google sí me salió, pero no entiendo por qué funciona. No, no, Es no, como. no, no es, no es, a ver, no es imposible pasar una matriz, puedes pasar cualquier cosa.
puedes pasar lo que se te cante. Lo que es raro es que tu lógica de juego no se resume a la matriz. La matriz es lo que dibujás. Pero más allá de dibujar, tenés que tener una lógica de dónde está la posición de los jugadores, si se terminó o no se terminó, los puntos, dónde los acumulás, todo eso. Claro, sí. No es contexto de la lógica del game loop, es No, otra no, no, cosa. no, es otra, es para una de Podemos, si querés, podemos ver un ejemplo de cómo se hace. No es muy complicado. Y podemos explicar. Quizás lo hicimos durante la clase de punteros. Quizás no. Creo que sí. Pero en ese momento, como recién arrancan con punteros, quizás hay cosas que no casan. Hay diferencia entre hacer una matriz estática, hacer una matriz con malloc, una matriz dinámica y coso. Podemos, capaz que viene por ahí tu duda, después me decís si no es eso. Lo vemos. Ahora mismo lo vemos, cuando terminen las Okay. consultas. Tenemos que testear también las funciones que no forman parte de las primitivas de un TDA, que dice públicas. Y se las dice públicas, sí. Todo lo que se puede acceder desde el punto H, sí. En realidad, en la vida real, todo lo que no se puede acceder también se testea, digamos, porque tiene que estar de alguna forma alcanzado ese código para ver si se comporta o no. Acá no te vamos a romper con eso porque, de nuevo, no es el objetivo de la materia. El objetivo es que empiecen a aplicar un poco las prácticas de la vida real, nada más. Pero sí, siempre es buena práctica testear el código completo. ¿Tiago? Ah, entonces, profe, con lo que dijo recién, o sea, es obligatorio, además de hacer las pruebas de los TDA, además, hacer pruebas de cualquier cosa que tengamos en un punto H. Definime cualquier cosa que tengas en un punto H, porque no sé de qué me O estás sea, hablando. ponele, si para el main tengo un utils.h y un utils.c. ¿Qué es un útil? No sé, eso me lo dijo mi corrector. Yo tenía, o sea, todas las funciones que están afuera del main, que llaman main. Por ejemplo, No sé. todo lo que se pueda testear, testéalo. No sé, cuando llamo a iterar y quiero imprimir algo, la función de imprimir, que le paso a ponerle, no sé, a bebé iterar, la tengo en un utils. Y pero eso no lo puedes probar mucho porque imprime algo por pantalla, me No, imagino. ya sé. Entonces, Pero eso digo. no tiene sentido testearlo. Claro, si tengo un punto H, ponele, no sé, en el de otros TP tenía la de cargar. Llenar a bebé desde CSV, Ok. ponele. Esa sí tendría que testearla si la tengo en un punto H. No sé cómo se testearía igual, yo pregunto. No me llevo a imaginar las cosas que estás haciendo. No, igual no lo Sí. hice. Yo para saber si era obligatorio nomás. Si no es obligatorio, mejor. Si no es obligatorio, es mejor. Pero mira qué chanta. En principio testeen las que están en el punto H de los TDAs que definieron. Después las demás estaría bueno si lo testean, si no, no hay problema. Buenísimo, gracias. Entré tarde y solo vi unos mensajes en el chat sobre la fecha de entrega. ¿Sí es un domingo? Obvio. Ya lo terminaron seguramente. Se han ajustado los límites, pero por ejemplo, si el jugador viene bajando de la nada, baja, pero pega un escalonazo a la izquierda. Habría que ver esa lógica de dibujo como la armaste. Empecemos por lo de las matrices. Parece una consulta rara e interesante. ¿Por qué no? A ver si tengo por algún lado el cosito mágico. No. No sé si entendí bien, pero a ver, la idea es que vos tenés en algún lugar una matriz, ¿sí? Una matriz con datos, y la querés pasar a una función, f de n, de la matriz. ¿Qué significa tener una matriz en C? Ustedes saben que en C la memoria, bueno, en la computadora la memoria es una tira de bytes, ¿no? Esto es siempre así, no importa el lenguaje que usen, el lenguaje abstraerá o no este acceso a memoria. ¿Sí? Siempre es así, tiene una tira de bytes. Ya no tenemos matrices en la memoria. ¿Cómo se almacena una matriz en la memoria? Bueno, entonces si vos tenés esta matriz que es de 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, tiene 5 columnas, ¿sí? Entonces tiene esta primera fila, ¿dónde está? Ahí está acá, 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la primera fila de la matriz. La segunda fila también tiene 5 elementos, ¿sí? Entonces la segunda fila es esta que está acá. Son
1, 2, 3, 4, 5 elementos. Esta es la segunda fila. En memoria está todo contiguo, ¿sí? Acá tenemos otra, 5 acá. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿sí? Ahora, yo tengo esta matriz M. Si yo defino la matriz, por ejemplo, digo, estoy en el código y pongo int M y digo 5 por 1, 2, 3, 4, 5 por 5, ¿sí? Así. En realidad debería ser cantidad de columnas acá y cantidad de filas acá. 5 por 5. Tengo esta matriz. Si yo la defino de esta forma, lo que va a pasar es que cuando yo use M, diga M sub 3, 2, por ejemplo, el compilador, de nuevo, conoce el tipo de los datos, sabe que M es una matriz de 5 por 5, entonces, en definitiva, ¿qué va a hacer? Dice, ah, mira, quieren acceder al elemento 3, 2 de la matriz, o sea, columna 2, fila 3. ¿Qué es lo que va a hacer? Cambiemos un poco los números, hagamos, está bien, como dijimos antes, 4 filas. ¿Sí? Para que no confundan un 5 con el otro 5. Es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Quiero acceder a 3.2. ¿Qué hace el compilar? Dice, bueno, yo sé que el tipo de M es una matriz de 4x5 o 5x4, como lo quieran leer. Me dicen accede a la fila 3, columna 2. Yo sé que la primera fila empieza en la posición 0 de memoria, ¿sí? O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y así, ¿no? Entonces, la fila 3, ¿dónde arranca? Arranca en 3 por 5, ¿no? Pongámoslo en color 2 por 5. ¿No? Bien de forma. 3 por 5, ¿sí? T5, ¿qué es? Es esta dimensión de acá. ¿Sí? Entonces, si yo hago 3 por 5... estoy avanzando a la tercera fila. 0, 5, 10, 15. Acá. ¿Sí? La tercera fila. Por supuesto que las filas empiezan en el 0, por eso sí. ¿Qué más hace compilar? Dice, bueno, pero yo no solamente quiero la tercera fila, sino que quiero la segunda columna. Entonces, ¿qué va a hacer con esto? Le va a sumar esto. ¿Sí? Le suma un. Vamos un celestito. Más 2. ¿Sí? Entonces es este 2 de acá. Y ahí ya tenemos, ¿qué tenemos? El elemento que va a ir a buscar a memoria. ¿Qué cuál es? 15 más 2, 17. Entonces viene acá, dice, yo sé que la matriz empieza acá. Va a venir a la posición 17. Y sabe que ahí es donde tiene que almacenar y buscar este dato. ¿Sí? 10, más allá estará la posición 17. ¿Sí? El entero número 17 es el que va a ir a buscar a memoria, ¿sí? Y así sabe cómo acceder a la matriz. De nuevo, esto pasa cuando el compilador conoce las dimensiones de la matriz, ¿sí? Ahora, hasta acá todo bien, supongo, no hay nada raro. ¿Qué pasa cuando yo paso una matriz por parámetro a una función? Lo mismo que un vector, yo no puedo pasar un vector, ¿sí? Un vector de tamaño definido. ¿Qué tengo que pasar? El puntero donde empieza. Un puntero. Entonces, yo tengo una función y le quiero pasar m. En realidad, lo que le voy a pasar es int pointer m. ¿Sí? Y acá el compilador ya no tiene idea de nada de esto. Entonces, yo ya no puedo hacer, acá ya no puedo hacer m 3, 2. Primero porque el tipo no tiene sentido. ¿Sí? Esto significa anda a m. Anda a la dirección de memoria, desplazate tres elementos y después desreferenciar de nuevo y desplazate dos elementos. No tiene mucho sentido porque esto no es un puntero doble, es un puntero simple, ¿sí? Entonces, esto ya no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque el tipo cambió, ¿sí? Ya no tenemos el tipo completo con las dimensiones de la matriz, sino que como tenemos que pasarlo como puntero, lo perdimos.
Pero nosotros sabemos que esto, ¿sí? En memoria sigue teniendo la misma forma. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de acceder acá? Sería m de 3 por 5 más 2, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer la cuenta nosotros. Tenemos que saber cuántas columnas tiene mi matriz. Estaría bueno saber cuántas filas también para no pasarnos de largo, ¿sí? Porque acá yo digo 3 por 5, esta es la cantidad de columnas, pero 3 es la fila que estoy accediendo. Si estoy accediendo a una fila que no existe, voy a tener problemas. Entonces estaría bueno que esto no solamente tenga la matriz, sino... voy a poner ancho y alto, pero son a las dos. Dejémoslo así, ¿sí? Pongamos filas y columnas, ¿sí? Este dato lo necesito para no pasarme de largo. Y básicamente tengo que hacer yo la cuenta a mano. No sé si esto es el problema que estabas teniendo, pero cambia el significado, pero... cambia el significado, no, cambia el tipo, cambia la forma de acceder, pero en memoria sigue siendo lo mismo. La diferencia es que el compilador no tiene forma de generar esta cuenta y la tenés que hacer vos a mano. Genial, gracias. ¿Es el problema que habías tenido? O sea, sí. Y no. A ver. O sea, sí era el problema. Pasa que lo googleé y me apareció otra cosa que era como castearlo pasándole solo las columnas, algo raro. Pero supongo que era la Sí, misma lo que idea. se puede hacer es, puedes pasar un int, no me acuerdo cómo se pone, si se pone así, y se pone acá, le puedes poner el 4. No me acuerdo si era así, y puedes pasar las dimensiones. Había una cosa medio rara que puedes hacer con el puntero y definir las dimensiones de la matriz. Y creo que hasta podés omitir la última dimensión, si mal no recuerdo. O sea, creo que podrías pasarle el 5 y no el 4. Puedes hacerlo con todos los niveles que quieras. Sí, no me acuerdo de esa sintaxis, pero sí se puede. Sí. No sé si eso es lo que encontraste, pero sí se puede. Genial. ¿Y te puedo Generalmente se hacer? recomienda esto. Ok. ¿Te puedo hacer una pregunta más del TP2? Así. Dale. Tengo un problema para los. Viste que al final tenés que mostrar la mayor racha obtenida. Sí, esa es la parte más difícil del TP. Ok. Según como lo hayan planteado. Es que tengo una lista con los Pokémones que fui encontrando. Ok. Y yo quiero usar un iterador para buscar las rachas. Para buscarlas. O sea, claro, yo no fui guardando rachas ni nada, fui guardando los Pokémones así sueltos. O sea, en orden, pero... Ah, vos fuiste guardando el orden de los Pokémon capturados y después al final vas a calcular la racha de nuevo. Claro, que no sé Ah, ok. si ir por ahí o no, digamos, porque es como muy... El tema es que si ya lo tenés calculado, porque mientras estás jugando estás calculando la racha, ¿no? Entonces, déjame ver para probar. ¿Qué pedía exactamente el TP? Les pedía... A ver. Creo que es mostrar los Pokémones que... TP2, enunciado. No, Realme no, justamente el enunciado. Al final se debe mostrar por pantalla los siguientes datos. El puntaje alcanzado por el jugador, fácil. El multiplicador máximo alcanzado es fácil, ese también, ¿no? Y el combo más largo. Los 7 Pokémones que incrementan el multiplicador. Para mí, lo más fácil. Es como decís vos, tengo una lista donde voy guardando los Pokémon. Cuando se corta la racha, esa lista ya finalizó, ¿sí? Entonces, lo que haría yo es tener dos listas. Una lista con la última racha que calculé y una lista con la racha actual. Si termino de calcular la racha, digo, no, esta que calculé es más corta que la anterior, listo, me sigo quedando con la anterior, vacío esta y empiezo de nuevo. Para mí es más fácil eso. Pero Ok. si querés recalcularlo todo de nuevo, O la sea, vos pregunta decís... sería, vos tenés la lista, todos los Pokémon, y después al final querés con el iterador interno recorrer y imprimir los nombres, no vas a poder, vas a tener que hacer dos pasadas. Ok, está bien. O sea, vos lo que decís que la otra opción sería no agregar todos los Pokémon a una lista, sino agregar las rachas que voy llevando, digamos. Guardar de una lista de la racha más larga, nada más. Genial. Y una Gracias. temporal para ir guardando. También se puede pensar con una cola.
Una cola. ¿Cuál sería la ventaja? Porque la cola no la puedes recorrer después. Bueno, puedes desencolar. O que destructivamente puedes. Sí, es lo mismo. Está bien. Bien. Chao. Chao. Bueno, ¿alguna más que me quedó, que me hayan hecho? Creo que no, ¿no? Yo, profe, yo tengo Sí, una pregunta. decime. Me pasa que el tema de dibujar los Pokémones lo hago con el árbol, ¿no? Con el criterio de las posiciones que tiene más importancia la Y y después la X. ¿Dibujar qué árbol? O sea, guardo los jugadores o los bichos en un árbol y ese árbol está ordenado por las posiciones, como lo hicimos en la clase. No tengo idea de lo que me estás hablando. Estás hablando de la lógica para dibujar el tablero. Sí, para dibujar los Pokémones y los Ok, jugadores. ahí cuando dijiste lo que hicimos en clase, dije, ¿qué hicimos? ¿Sabes? Bien. No entendía lo que me estabas hablando. ¿Qué más? Y nada, y me pasa esto de que cuando, no sé, o sea, de la nada el jugador, no sé, se mueve para abajo y de la nada se pega un escalonazo a la izquierda, tipo baja, pero se va re a la izquierda y no sé por qué me está pasando. Yo lo que estoy haciendo, que capaz que está re mal, pero no veo por qué, es que cuando tengo, o sea, recorro mi árbol con todos los personajes que cargué. Y bueno, tengo la posición actual en donde es el primero empieza en 0-0. Y bueno, y ahí veo la posición del primer Pokémon. Te Y desplazas de esa posición, lo dibujas y después seguís con el siguiente. veo la posición en Y e imprimo esa cantidad de saltos de línea. ¿Eso está bien o no? Bueno, depende. Si sabes en qué línea estabas, sí, si no, no. ¿Cómo, en qué línea estaba? Y claro, porque vos tenés el tablero acá, decís, bueno, este es mi tablero. Yo todavía no dibujé nada de esto. Ahora yo sé que en mi árbol tengo el primer Pokémon, está en la fila 1, columna 3. El segundo Pokémon está en la fila 2, columna 4. Y el tercero está en la fila 2, columna 5. Entonces, Sí. si yo sé que estoy en la fila 0, porque todavía no arranqué, digo, ah, mira, este está en la fila 1. Entonces sí, voy a poner un barra N porque esta no la voy a dibujar. No voy a dibujar nada acá. O si quieres dibujar los Claro. límites del tablero como quieras. Entonces, Sí. ya estás en la fila 1. Listo, avanzo 3 posiciones. 1, 2, 3. Y dibujas acá o 4, supongo que la posición 0 existe. Dibujas acá el primer bicho. Perfecto. Ahora venís al segundo, decís 2. ¿Hacés 2 barra N? No, porque ya sabes que estás en la fila 1 No, actualmente. claro, por Ah, bueno, eso. eso digo. Yo en posición Entonces. actual me guardo la posición del Pokémon que imprimí. O sea, lo Claro. imprimo y guardo la Por eso, posición. ahora imprimís este en la posición 2, 4. Venís acá y el próximo es 2, 5. Entonces, de nuevo, como ya estabas en la fila 2, no tenés que volver a bajar, sino que imprimís uno acá. Claro. Eso sí, lo que puede llegar a pasar es que el siguiente venga también en la 2, 5. Eso también dijimos que se podían superponer. Simplemente tener cuidado con esto. Esta vez no tenés que bajar las filas, pero tampoco tenés que dibujar nada porque la columna 5 ya la dibujaste. Sí, eso simplemente tener ese cuidado, nada más. Claro. Estaría bien que los límites de mi... A ver. Los límites de mi for, porque son dos for separados, ¿no? Primero el de barra n y después el de espacios. Los límites son la posición del Pokémon menos la posición actual. Sí, puede ser, Sí. pero siempre y cuando tengas en cuenta este caso donde si ya estás en la posición, si ya te pasaste, digamos, no lo dibujás. Y es eso, no es problema. Ah, no lo dibujo. Y Ah, claro, porque entiendo. ya te pasaste. Si tenés dos en la misma posición, dibujás uno, ya pasaste la próxima columna, no podés volver para atrás. Ahí no Okay. sé qué cuenta vas a hacer, porque si vas a decir, bueno, uno menos el otro, vas a qué hacer, insertar menos un espacio, es decir, tipo, se puede ir a cualquier lado. Lo Claro. que puedes Claro, hacer eso. es puedes No, devariar. te estoy viendo que eso no lo contemplé. Bueno, ojo con eso, porque eso cada tanto te va a pasar, no te va a pasar siempre.
Con respecto a la posición de jugador, puede ser que sea eso, puede ser que sea otra cosa. Podés aprovechar que al principio en la función de juego puedes imprimir texto. Entonces, imprimite siempre el X y el Y del jugador. A ver si pega salto. Esto yo no creo que sea la posición que esté pegando salto, sino simplemente la forma que lo dibujas. Pero podés agregar información de debug ahí como para ayudarte Okay. mientras programas. Bien, gracias. Le podés poner una tecla secreta como para activar el menú de debug si querés, hacerlo como quieras. Bien. Bien, ¿qué más? ¿Alguno más? Me habían preguntado también si se podía reemplazar el game loop por una función aparte. No sé qué quieren hacer. Notas del recuperatorio. No están las notas del recuperatorio. Me faltan corregir dos ejercicios. Esta vez corregí por ejercicios, no por parcial. Lo que estuve viendo, tomé unas notas. Parcial. Teorema Maestro. Sí, teorema Maestro. Para, vayamos al enunciado. Gatos. Ejercicio 1. Ahí está. El ejercicio 1 decía: explique qué es el teorema maestro, cómo se aplica y cuáles son sus casos, ¿sí? ¿Qué es el teorema maestro? Es un teorema matemático que nos da una solución de las ecuaciones recursivas, o sea, La de las ecuaciones recurrencia. de recurrencia del tipo divide y conquista, así que representan funciones del tipo divide y conquista. ¿Por qué? Porque se divide la función, etc. Toda la explicación que quieran está perfecto, las soluciones están perfectas. Vi gente que se fue de tema, que empezó con que no, en realidad tenemos el caso en que, porque tenemos f de n, que en realidad lo escribieron como f de n a la c, y en realidad lo que dijeron fue que yo me voy a fijar si n a la c es. ¿Cómo fue que pusieron? Creo que pusieron la definición del libro, que sería: si esto era mayor o igual que n a la logaritmo base b de a menos e, o así, si esto menos esto daba 0. Una cosa medio rara, así diciendo: bueno, tenemos este epsilon acá, porque si este epsilon es positivo o negativo, lo que significa es que cualquier cosa, está bien, hagan lo que quieran, ¿sí? Este punto estaba casi regalado, como siempre, saben, teorema maestro. Así que fui estricto. Creo que el ejercicio 1 fui el que fui más estricto para la corrección, porque es la definición del teorema maestro y nada más, ¿sí? Y después escribir el algoritmo. Escribo un algoritmo mediante división y conquista, ¿sí? Mediante división y conquista encuentro un vector en un vector desordenado, números, de números, el de menor valor, ¿sí? Básicamente, ¿qué era lo que había que hacer? Teorema maestro, ya está. ¿Cómo escribimos esto? ¿Cómo no escribimos esto? ¿Sí? No lo escribimos de forma que no sea división y conquista. Tuve un par de personas que dijeron: bueno, ¿sabes qué? Tengo este vector. Tiene números. Lo que voy a hacer es voy a aplicar una función recursiva que lo que hace es va avanzando de a un elemento y se va fijando el valor. Bueno, eso no es división y conquista. Eso no va. Tuve otro que me directamente agarró este vector y me programó todo en Mersort, copió y pegó el código de Mersort, invocó Mersort y me devolvió el primer elemento del vector. O sea que, ¿para qué? Igual no me hizo análisis de complejidad ni nada, no importa. Pero ¿cuál era la forma correcta de resolver esto? Correcta. Según lo ridículo del enunciado, ¿qué era lo que había que hacer? Tengo un vector. ¿Cómo resuelvo por divide y conquista? Divido el problema y lo resuelvo por separado, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Divido el vector. Digo, ¿qué estoy buscando? El número menor. ¿Sabes qué? Divido el vector y le voy a pedir a alguien que me encuentre el menor. Búscame el menor entre estos tres elementos. Búscame el menor entre estos tres elementos. ¿Cómo resuelvo esto? Y no sé. Toma. Te doy dos elementos, búscame el menor. Te doy un elemento, búscame el menor. Tengo un solo elemento. Este es el menor. Listo. Ahora tengo dos elementos, busco el menor, ¿sí?
Este es el menor, este es el menor. De nuevo, el paso de combinación de la solución, que es agarro este, me quedo con el menor de los dos resultados, me quedo con el menor de los dos resultados, ¿sí? Y así, es división y conquista. Es como un mersor, pero no es un mersor, no estamos ordenando nada. Es la misma lógica de partir el vector a la mitad, como hace mersor, pero en vez de hacer una mezcla, me quedo con el menor y devuelvo el menor, nada más. Es eso. Sí, la mayoría lo hizo bien, Lara. Pero bueno, hubo un par de soluciones que no estaban bien. Pero en general, digo, el 1 lo hicieron bastante bien. No, no tengo queja. El 2. Los que me faltan corregir son el 2 y el 5. 1, 3 y 4 ya los corregí. En fin. Y dice, profe, yo tuve un problema en el ejercicio 1 cuando revisé la página, se me borró la mitad de todo el ejercicio que hice, cuestión que se iba a mandar. Puse un comentario sobre el ejercicio 1 que me faltó. Bueno, el ejercicio 2 todavía no lo miré, así que quizás si llega el momento lo puedo llegar a ver. Ya le pifié a eliminar. Bueno. Explique qué es un árbol B. ¿Qué es un árbol B? ¿Quién sabe explicar qué es un árbol B? Porque básicamente hay que poner la definición. Correcto. Eso es un árbol B. Excelente. El más Un difícil. árbol con muchos hijos, o sea, eneario puede ser, porque puede tener Ok. una cantidad de descendientes. Sí, pero tiene una característica más importante. Puede ser que está balanceado. También es autobalanceado, sí. Tiene bajo costo de acceso a las claves. Ahí yo te pondría el cartel de justificar. Sí, pero ¿por qué? Porque tiene poca profundidad. Ok, perfecto. Pero, ¿qué es un árbol B? No me están diciendo. Un Eso me árbol pasó B. a mí en el parcial. No sabía cómo definirlo y empecé a decir, es un árbol que tiene estas características. Y no supe bien cómo definirlo. Son correctas las características que dijeron. Es un árbol eneario, pero tiene una condición un poco más. No es solamente eneario, porque no es que en este nodo tengo 10 claves, en el otro tengo 5 claves, en el otro tengo 25 claves. ¿Hay unas restricciones o no? ¿No hay O sea, no, restricciones? con los hijos Sí. y la cantidad mínima de claves. Cada nodo tiene un máximo y un mínimo de claves. ¿Es correcto eso? Eso lo vieron con Valen, ¿no? Sí, perfecto, eso sí. Entonces, supongamos que tenemos un árbol B con K claves por nodo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que el nodo va a almacenar hasta K claves y cuántos hijos va a tener como máximo el nodo. K sobre 2. K claves, K más 1 hijos. Sí. Sí, correcto. Después, lo del K sobre 2, ¿qué es el K sobre 2? ¿Por qué dijiste K sobre 2? ¿No era eso la cantidad mínima de elementos que puedes tener en un nodo que no sea la raíz? Mínima, mínima. Ok, me gusta. Igual estábamos hablando de la cantidad máxima de hijos, no, no, no mínimo. ¿Sí? Pero eso es lo que yo quería que me definieran como árbol B. Es un árbol eneario, está bien, donde cada nodo tiene una capacidad predeterminada de claves, ¿sí? Donde cada nodo puede tener hasta tanta cantidad de hijos. Y como me acabas de decir, bueno, los nodos tienen que tener tienen que tener como mínimo cierta cantidad de hijos, a menos que sea la raíz, ¿sí? Vieron que siempre la raíz es especial. Y después todo lo que me dijeron está bien. Las características de decir, bueno, tiene acceso. Hay cosas que las vamos a dejar en el aire, pues no vamos a repetir la clase de árbol B. Tiene acceso relativamente rápido, ¿por qué? Porque está balanceado, porque tiene altura, tiene baja altura, ¿sí? Lo de baja altura con la eficiencia es la parte que vamos a dejar al lado porque no viene al caso, ¿sí? Con esa definición me alcanza, ya está, no tengo nada para decir, ¿sí? Después, sí. En la que decía de diferenciarlo de una bebé, ¿era lo que se veía a simple vista, por ejemplo, de que es autobalanceado, de que como con el tiempo
Seguramente el ABB iba a tener más profundidad o había algo muy específico que había que poner sí o sí. Todo. Tenemos el chat árbol B, que sabemos que es autobalanceado. Sabemos que tiene n claves por nodo. Si quieren, vamos por parte. Este es autobalanceado. Este, pueden hacer una tablita, ¿sí? ¿Cómo hacemos para comparar alguna tablita comparativa? Autobalanceado, no autobalanceado. K claves por nodo, una clave por nodo, ¿sí? Entre n sobre 2 y... O K sobre 2 y K más 1 hijos, entre 0 y 2 hijos, etc. Tiene esas cosas. Como es autobalanceado, este va a tener un tiempo de acceso mucho mejor que este. No sé qué otra cosa podemos comparar, pero con eso ya estaba, ¿sí? Nada más. Perfecto. Ordenado. Ordenado, bueno, puse ordinario de búsqueda o ordinario de búsqueda, no, los dos son ordenados. Ordenado, ordenado, está bien. Forma parte de la comparación, los dos son ordenados. Tiene razón. Entonces tenemos definición de árbol B, características, bueno, las características que tiene las abrimos junto con la definición, ¿sí? Que tiene tantas claves por nodo, que tiene tantos hijos, que tiene esto, que tiene lo otro, lo que sea. Las cosas que me dijeron están bien, la altura, etc. Inserten un árbol B de tres claves por nodo. Tenemos tres claves por nodo. Entonces, vamos a tener un arbolito que tiene así. Así. ¿Sí? JLA. Empecemos por la fácil JLA. Esto es lo que me preguntó. Che, ¿hace falta que dibuje paso a paso? O si yo dibujo varios pasos juntos. Bueno, si se entiende lo que hice, tiene problema. ¿Sí? Y tengo que insertar JLA. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? En el primer paso voy a insertar J. En el segundo paso voy a insertar L. Yo tenía la J, inserto la L. En el tercer paso, no voy a insertar JLA, sino que como esto se guarda de forma ordenada, voy a hacer A, J, L. ¿No? ¿Hasta ahí bien? Creo que acá no había problema. Después, BTM. Hacía mucha, hacía falta Sí. mucha explicación, no, no, tipo para los que sí eran los casos donde, los casos importantes, donde se hacían operaciones, eso sí, pero después no podía poner nada más, inserto este, inserto este. Sí, justamente la idea es esa, explicar las cosas que no se entienden, ¿sí? Perfecto, Jorge. Acá, inserté este. ¿Por qué lo inserté adelante y no al final? Porque en realidad, si venías insertando JL en el orden que venían y después la A puse al principio. ¿Por qué? Bueno, porque quiero que quede ordenado. Ay, capaz. Acá, en este paso, también hay que explicar este paso. Sí, porque si yo quiero insertar algo más, no puedo, porque tengo tres claves por nodo, no puedo insertar la B. ¿Dónde pongo la B? ¿Qué hago? ¿Qué había que hacer acá? Promocionar J y dividir en dos hijos, poner El a y a L. nodo está lleno. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que partirlo, ¿sí? ¿Cómo lo parto en dos? Y puedo poner, por ejemplo, A, vacío, vacío, y JL, o JL, JL, no. Tengo que partirlo en a la mitad, ¿sí? L, y como decís vos, alguien me tiene que quedar arriba, J. Así, esto así. Así decís vos. Supongo que sí. Entonces tenemos, quisimos insertar uno más, no había lugar, queremos hacer lugar, ¿cómo hacemos? Partimos. ¿Sí? ¿Cómo partimos? Bueno, agarro un elemento que, como dice el compañero, vamos a ser promovidos si quieren. En realidad se queda este y los otros bajan, ¿sí? Creo que, como dice Valentina siempre en clase, se llenó la casa, no hay lugar, ¿qué va a hacer? Bueno, estos dos se mudan, este se queda en la casa solito, ¿sí? Y ahora ya tengo más lugar para insertar. Las inserciones, como siempre, van en las hojas. Así que cuando quiero insertar B, ¿qué voy a hacer? Entro acá, me fijo. J, ¿tiene hijo izquierdo? Sí, o sea que este no es solamente un nuevo array, sino que hay más niveles. Siempre se inserta en el nivel más bajo. Vengo acá, inserto acá, porque este sí es nodo hoja, inserto B, ¿sí? B. Supongo que estoy escribiendo tan chiquito, si tengo lugar. B. Después viene la M, la T. La T es lo mismo, vengo acá. ¿Esto es nodo hoja? No. Bueno, tengo que bajar un nodo hoja. No, si no es nodo hoja, no puedo insertar. ¿Dónde iría? ¿A la derecha de la J? Sí. ¿Vengo acá? ¿Tengo lugar? Sí. ¿Qué habíamos hecho?
Entonces vengo acá. T. Listo, inserté T. B, T y después M, venía M. Lo mismo, J. Tengo que ir a la derecha, vengo acá. ¿Sí? Pongamos. Sí, no importa. M. ¿Sí? Y así las mantenemos ordenadas. Después, ¿qué más? P y R. P, R. ¿Cómo hacemos ahora? Vengo acá, quiero insertar. Bueno, ¿esto es nodo hoja? No. Vengo a la derecha. ¿Esto es nodo hoja? Sí. ¿Puedo insertar? Bueno, si querés insertar acá, tenés que hacer espacio. No hay espacio. Si no, la casa. ¿Cómo hago para insertar P? Bueno, voy a tener que hacer lugar acá. ¿Cómo hago lugar acá? Lo mismo que hicimos antes, ¿no? Ahora sí, hay una promoción acá. Hicimos, si quiero partir este nodo a la mitad, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un nodo que va a tener L, un nodo que va a tener T, y me queda la M suelta. ¿Qué hacemos con la M? La pasamos al padre, ¿no? Y en definitiva, esto se va, y esto me queda apuntando acá, y este acá, ¿no? Bueno, de hecho, hagamos otro dibujo. Entonces, ahí está. En definitiva, lo que dijimos recién, JM vacío. Acá a la izquierda de J tenemos A y B. A la derecha de J tenemos L. A la derecha de M tenemos T. ¿No? Y ahora insertamos la P. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Venimos acá, buscamos. ¿Es mayor que J? Sí. ¿Es mayor que M o menor? Mayor. Bueno, vamos a la derecha. Entonces venimos acá, insertamos la P. Esto es un nodo hoja. Insertamos P y... ¿qué fue? ¿Qué es eso? P y T. ¿Sí? Listo. Tenemos la P. Después viene la R. Lo mismo. Repetimos. Esto va a quedar acá la T y acá la R. ¿Sí? Y ya está, ahí ya insertamos todos los elementos. No te sube el elemento del medio. Ahí está, el elemento del medio sube. Después, ¿qué más? Y luego elimino los elementos L y M. Profe, tengo una duda con esto. Sí. Cuando me queda lleno, por ejemplo, ¿no? Vos lo hiciste cuando veías que te quedaba lleno, ya viste que tenías overflow. Sí. Y hiciste la operación. Yo en el parcial me estoy fijando lo que hice, fue me había quedado lleno, y digo, bueno, ahora voy a insertar P. Tengo overflow, y ahí hago las operaciones e inserto P. ¿Es lo mismo? Tipo, hacer lo que hiciste que hacer eso. Porque vos no lo que habías hecho es... No, creo que vos lo que hiciste es insertar M, y ahí apenas viste que te quedaba... Ah, no, ¿flashé yo? Sí. Ah, claro, decía P ahí, con un signo de pregunta, perdón. ¿De qué me acusa, señor? Bueno, ¿qué teníamos que borrar? Ya me olvidé. L y M. ¿Qué pasa si quiero borrar L? ¿O si borro L? Me queda un nodo vacío. ¿Sí? No me puede quedar el nodo vacío. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar este nodo? O sea, listo, me queda el nodo vacío, saco el nodo. Creo que subíamos el inmediato derecho. Digo, el menor del hermano derecho. Bueno, y bajamos M. Esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque me quedaría esto apuntando a null, ¿sí? Apuntando a un nodo que no tiene a la nada misma. Esto, bueno, esto no se permite, ¿sí? Si hay dos claves en el nodo hijo, en el nodo raíz, en el nodo hijo, tenemos que tener tres punteros a tres nodos abajo. Y ¿sí? No puede ser que haya dos solos. Eso siempre. Entonces, esto no puede pasar. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos fijarnos, por ejemplo, el hijo derecho, podemos hacer una rotación. Entonces, ¿cómo hacemos la rotación? Sería una rotación así, ¿no? Entonces, podemos decir que subimos un elemento y bajamos otro elemento. Entonces, podemos decir que sacamos P de acá, ponemos P acá y bajamos M acá. ¿Sí? Entonces, ahora sí puedo eliminar la L. ¿Sí? Ya está, ya saqué la L. Reacomodé. Y ya me quedó el elemento que quería sacar, ya lo saqué. ¿Sí? No pasa nada.
Eliminás el L y verificás cantidad mínima que sea 1, bajás M y sube P. Sí, está bien. Ahí está. Y después queríamos eliminar M. Elimino M. ¿Puedo hacer lo mismo? Bueno, sí. Si quiero eliminar M, ¿qué va a pasar? Se me va a vaciar esto. ¿Puedo hacer otra rotación? Sí, yo qué sé, dale. Entonces viene acá, sacamos este, viene R. Viene P, viene una C, se queda vacía la P. Se puede, sí, yo lo sé, se puede. Ahí está. ¿Qué pasaba si eliminaba uno más? Si eliminaba la P, por ejemplo. ¿Qué pasaba acá? ¿Qué pasa si elimino la P? Si estamos suponiendo que siempre hacemos rotaciones a la izquierda y no miramos al vecino de la izquierda, es como existe para nosotros, ¿sí? Ahí concatenábamos, ¿no? Ahí no puedo hacer otra cosa que concatenar, ¿sí? Porque me queda... Si saco uno de acá, me queda vacío. Si roto uno, me queda este vacío. Entonces, no podemos hacer nada. Si... Igual hay un problema, ¿no? Si no puedo mirar al otro vecino, ¿cuál sería el problema? ¿O no hay problema? O sea, ¿qué hago? ¿Saco esto? Y pongo la T acá y ya está. ¿Por qué no? En la raíz quedaría un solo elemento. Sí. Básicamente lo que va a pasar es, si estos dos, si uno de los dos desaparece, me queda uno en underflow. No puedo depender del otro, entonces lo que voy a hacer es combinarlos, no de ser desaparecer uno, ni hacer desaparecer los dos y subir una pared, sino combinarlos. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Me va a quedar. Esto dijimos que por ahora no lo vamos a tocar. A, B. Acá estaba la J. ¿Sí? Y acá, si esto voy a combinarlo, me desapareció la P. Me va a quedar R y T y los voy a combinar en un nodo R y T. ¿Sí? Y esto me queda así y ya está. ¿Sí? Pero siempre vamos a tener las hojas al mismo nivel. Siempre vamos a tener la menor cantidad posible de alturas, ¿sí? De niveles. Y etcétera. Igual esto, ya esto fuera del examen, esto no se pedía. Eso es todo lo que se pide en este ejercicio. Dibuje el estado del árbol luego de evaluación y explique cómo se realiza. Es eso. Después. ¿Cuál sería el recorrido preorden y posorden? El que vos quieras. Es una pregunta rara, pero tendrías que definir qué significan los recorridos en este caso. Recorrido preorden y posorden se definen para el árbol B. Para el árbol binario, ¿por qué? Porque justamente tenés. ¿Dónde estás? Acá. Un árbol B. Vos, como decimos siempre, tenés un nodo, tenés algo a la izquierda y algo a la derecha. Entonces, de acá, vos podés, según cómo combines, N, I, D, D, N, I, D, N, etc. Según cómo combines esas tres letras, tenés un recorrido distinto. ¿Sí? Imagínate que tenés un árbol que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Y por lo tanto, tiene 6 más 1, tiene 7 hijos, 7 punteros hijos. ¿De qué formas diferentes podríamos combinarlo? Algunas tendrán sentido, otras no, ¿sí? Si vos querés decir in orden en el sentido de, bueno, in orden para nosotros un árbol binario de búsqueda, preserva el orden de menor a mayor, o el orden relativo de los elementos. Entonces, es sencillo, ¿sí? Arrancás por la raíz, recorres toda la izquierda de nuevo, cuando llegás al nodo, recorres a las hojas, bueno, no necesariamente las hojas, sino cuando terminás de recorrer las hojas. Empecemos, no. Empezamos por acá, por la raíz. ¿Qué hago? Voy a la izquierda, a la más izquierda posible. ¿Qué es lo que hay a la izquierda? Un puntero al hijo izquierdo. Venís al hijo izquierdo. ¿Tiene hijo? No, listo. Recorres esto, te queda A, B. ¿Sí? Sabés que en el medio no hay hijos, así que no pasa nada. Venís acá. Recorrís todo esto, lo que le sigue, ¿qué es? Un elemento. Recorres J. Venís acá. ¿Qué sigue? Otro puntero. Un puntero al hijo. ¿Qué hay en el hijo? De nuevo, es un nodo hoja, R, T, y ya está. Si te referís a ese tipo de recorrido que te lo muestra de menor a mayor, es así. Después, otro tipo de recorrido tendrás que saber vos exactamente qué significa y cómo lo querés definir.
Es una pregunta, no sé si es una pregunta rara, es... Sí, es raro. Preorden, por ejemplo, ¿qué significa acá preorden? Imprimís primero los elementos de la raíz y después vas a la izquierda, pero tenés varias izquierdas distintas dentro de un nodo. Entonces es como... Pues si acá tuvieses varios elementos, uno, dos, tres, y acá tenés más elementos, ¿sí? Está bien, esto es lo que está a la izquierda de 1, pero esto está a la izquierda de 2, aunque está a la derecha de 1. Entonces, no sé. Estoy hablando boludeces, no me den bola. Tengo una pregunta. Te queda... No sé. La raíz habría un solo elemento. En la raíz puede haber un solo elemento, no hay problema, ¿sí? Ejercicio 3. Clásico, no hay mucho para hablar de este. Cosas raras veo siempre, así que no sé si detenerme mucho en este ejercicio. Es lo mismo de siempre, ¿sí? La diferencia es que ahora tenemos dos estructuras. El parcial pasado creo que teníamos una sola estructura, ahora tenemos dos, son de colores distintos, así que son dos estructuras diferentes. Okay. Las estructuras se representan con recuadros de colores, así que son dos colores distintos, dos estructuras distintas. Las estructuras son similares, sí, son dos punteros y dos punteros. Estos que están acá en el stack son vectores de tamaño 3, no son strings, ¿sí? Ojo, que no es lo mismo. Yo me remaré cuando vi tantas líneas de ahí. Sí, no son tantas líneas en realidad, porque si vos te fijás, ¿cómo estaba armado esto? Vos tenés, bueno, este apunta al primero, tenés el primero. Cada uno de estos celestes apunta a uno de estos vectores. Entonces, el primer puntero, tenés 1, 2, 3, 4, apuntan a cada uno de estos cuatro. El segundo apunta a uno rojo, distinto, ¿sí? O sea, esos dos son fáciles de armar. El primero apunta a un vector de caracteres, el segundo a uno de los rojos. Son 4 y 4, ¿sí? Y después los rojos, vos tenés que este apunta a uno rojo y el rojo, el primer elemento rojo apunta al siguiente elemento celeste, ¿sí? Entonces sería como un siguiente, si querés. Si yo recorro el segundo puntero azul y después el primero rojo, doy toda la vuelta. Simplemente una vueltita. Y del otro lado es lo mismo, ¿sí? Yo tengo este celeste. El rojo apunta, el primero del rojo, el primer puntero del rojo apunta al siguiente celeste. El segundo del rojo apunta al anterior celeste. Entonces, si este es el primero, este apunta al anteúltimo. Si este es el segundo, este apunta al primero. Y esta apunta al tercero. Quizás es más confuso verlo, pero armarlo es... No les diría trivial, pero casi trivial. Lo único que tienen que asegurarse acá es tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 malocs. Y después inicializar las cosas. Acá hasta incluso le puse 4 y 4 elementos para que no tengan que no. Son 4 versus 3. Tengo que poner un caso. Si estoy en la iteración 3 hago una cosa y si no hago otra. Era con una iteración de 4, puedo armar todos los punteros y ya está. No sé si hay algo particular que quieran consultar de este, es siempre lo mismo. No sé si había cosas raras. Si creo que para hacerlo en un solo for es escribir línea por línea como apunta a cada elemento. Sí. Sí, quizás el único cuidado si alguno lo hizo con módulo, creo que no, con módulo y número negativo, no recuerdo haber visto. Pero está bien. 4. En el 4 vi cosas. Vi cosas. Ah, de hecho, ahora, a ver mis notas. ¿Dónde están mis notas? Teorema maestro. Ah, sí. Tengo una anotación que dice: Teorema maestro ya está demostrado para su comodidad y conveniencia. Esa fue la nota que tomé yo. ¿Por qué tomé esa nota? Porque encontré gente que me definió qué era el teorema maestro, me explicó los casos, hizo el algoritmo que se pedía, y después cuando pedía analizar la complejidad, analizó la complejidad a mano. Tipo, che, ya tenés el teorema maestro que resuelve problemas del tipo de vive y conquista por vos, tenés un problema del tipo de vive y conquista, aplica el teorema, no me digas a mano, no, acá pasa que en cada iteración estoy haciendo un trabajo que es proporcional a no sé qué cosa. Aplica el teorema, ¿sí? Ya está demostrado el teorema, usalo. Con respecto al 4, tengo una anotación que dice rojo, negro, ABL. ¿Qué pasó con la altura?
Bien. Primera pregunta, o primera estimación, dice, ¿un rojo negro es más eficiente que un ABL para insertar, eliminar y buscar datos? ¿Qué les parece? Falso. ¿Por qué es falso? No son lo mismo, dice, ¿por qué es lo Porque tienen mismo? la misma complejidad, ¿no? Tienen la misma complejidad, asterisco, sí, es verdad. Pero el rojo-negro puede quedar desbalanceado en ocasiones, ¿no? ¿O sí? Desbalanceado, ¿qué significa desbalanceado? Y bueno, como lo Porque miden ese es el ABL. problema. El problema es que hay gente que me puso, bueno, no, en realidad, bueno, pusieron el rojo negro, tiene una complejidad, dos veces logaritmo más uno y el ABL logaritmo más uno. ¿De dónde sacaron esto? Ese fui yo. Bueno, Eso pero decía en la no está mal la ¿cómo se dice? justificación, está mal la justificación. Claro, porque no, ¿de dónde salió eso? Del apunte. ¿Cuál es la ¿Por qué me mira explicación? así? ¿Cuál es la explicación de por qué es así? Porque me tiraste un galerazo de dos logaritmos más uno. De hecho, no sé si te lo estoy diciendo a vos porque no fuiste el único. Más de uno que puso, bueno, no, porque en realidad. A ver, mirémoslo de esta forma. Empecemos desde el principio. Empecemos por lo que dijeron la mayoría. Está. Tengo un árbol rojo negro. Sabemos que está muy. Creo que está. Ah, me cambió la opacidad del. Sabemos que la raíz es negra, ¿sí? Sabemos que tenemos hijos que van a ser rojos o negros. Y sabemos que en realidad las hojas son negras, normalmente las hacemos más chiquititas. ¿Sí? Las hojas null las tomamos como negras para la medición de camino negro y zaraza, ¿sí? Después, si tenemos, por ejemplo, que esto es rojo, los hijos tienen que ser negros, no podemos tener dos rojos seguidos. ¿Sí? Esto sí. Esto sí. Y del otro lado podemos tener, si quieren, acá este negro. Y si ese es negro, estos dos tienen que ser rojos. Porque si no, no se cumple la propiedad de los caminos negros. Tenemos este árbol rojo negro. Creo que contabilicé bien. Está balanceado, ¿no? Perfecto. Tengo una ABL. Le pongo menos esfuerzo. Está balanceado. Ahora, si me dicen que los árboles son autobalanceados, ¿qué significa? Significa que nunca se me va a generar en lista. Ok. Entonces, eso significa que siempre voy a tener un tiempo de búsqueda logarítmico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que me pusieron algunos? No me supieron explicar por qué. Me dijeron, el ABL, supongamos que yo parto de un ABL válido, ¿sí? Tengo este ABL válido. ¿Qué pasa si yo? ¿Cuál es lo máximo que puedo desbalancear este árbol? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para desbalancearlo? Ingresar uno nuevo. Pongo un elemento acá. Ok, ¿está desbalanceado? O sea, lo que estoy buscando es tener un camino más largo que el resto. ¿Sí? ¿Tengo un camino más largo que el resto? Sí. ¿Este árbol sigue balanceado? ¿Hace falta hacer alguna rotación? No. Bueno, ¿puedo hacer algo más para lograr un camino aún más largo sin que tenga que reorganizar el árbol y se me vuelva a balancear? Poner uno del otro lado. Pero eso no me cambia nada, porque tengo 1, 2, 3, 4, y si pongo acá uno de este lado, tengo 1, 2, 3, 4. Sí, el camino más largo sigue siendo el mismo. 4. ¿Puedo lograr un camino más largo que este? No, porque si agrego uno más acá, ya esto se me desbalancea, y cuando venga subiendo acá, esto va a rotar y me va a terminar desapareciendo este nivel extra, ¿sí? Entonces, lo mejor que puedo hacer es esto. Es un árbol balanceado más un nivel. ¿Sí?
Eso es lo mejor que puedo hacer. ¿Qué pasa con el rojo negro? El rojo negro, quizás es un poco más difícil de ver, no vamos a hacer toda la demostración, vamos a hacer la mostración si quieren. Pero de nuevo, partamos de un árbol rojo negro. Un árbol rojo negro balanceado. ¿Sí? Y voy a poner todos nodos negros y vamos a ver por qué. Ahí está. Pongo todos nodos negros. ¿Sí? Si yo quiero desbalancear este árbol, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Puedo agregar un nodo negro? No. ¿Por qué no? Porque se modifica la cantidad de negros en un se camino. Modifica la altura negra de este camino. O sea, no puedo agregar nodos negros. ¿Puedo agregar alguno rojo? Un rojo sí puedo agregar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me modifica los caminos negros. Pero ahora si lo pienso, digo, pará. Si este árbol que tiene todos los caminos negros iguales, que tiene un camino más corto, que es este de acá, que tengo tres nodos, si querés, ¿sí? Tengo tres nodos. Quiero mantener el camino más corto, lo que quiero es eso. Quiero tener un árbol muy desbalanceado, que tenga un camino corto y un camino largo y que haya la mayor diferencia entre las dos cosas, ¿sí? Esto lo quiero preservar, esto lo voy a dejar, pero si yo quiero alargar este camino de acá, puedo cuidadosamente agregar rojos en el medio para hacer una rama mucho más larga que esta de acá, ¿sí? Que de hecho lo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Puedo agarrar, si miramos un poco el rojo negro, yo sé que puedo tener la raíz, pero va a ser negra, después puedo tener un rojo, ¿sí? Y después no puedo tener otro rojo, ¿no? Siempre tiene que ser rojo, no puede tener hijo rojo, ¿correcto? Entonces no me va a quedar otra que poner un negro acá, ¿sí? Yo acá tengo que respetar, si quiero preservar este camino corto, distancia negra 3, distancia negra 3, porque en realidad no se cuenta, se cuenta la hoja, es 1, 2 y 3, es lo mismo, ¿sí? Distancia negra 3. Entonces voy a dibujar 3 rojos y 3 negros. Esto que está acá tiene la misma distancia negra que este que acá. ¿Sí? Completemos el árbol. ¿Cómo completamos este árbol manteniendo las propiedades? De nuevo, este lado va a quedar igual. ¿Sí? De este lado yo quiero preservar las distancias negras también. Así que empecemos por abajo de todo. Este dijimos que es el último. No puedo agregar más negros acá porque estaría aumentando la distancia. No quiero. Vamos a unir los que tengo. Esto por ahora es así. ¿Está? Este puede quedar así. Sí, no hay problema. Este puede quedar así. No, porque a la izquierda tengo que tener un negro más. Porque si no pierdo este camino negro acá. Un negro más acá. Este, lo mismo. Tengo que tener por lo menos un negro más acá, para que ese camino también tenga un negro más. Y este de acá necesito dos negros más, ¿no? Estos dos que están acá necesito, así que podemos poner así y así. Que de hecho me quedó mal el nivel. Esto en realidad debería bajar hasta acá, ¿no? Hasta acá. Ahí. Ahí. Así hacemos los niveles como corresponde. ¿Sí? Bien. Ahora, este árbol sigue siendo rojo negro, si no me olvidé ningún, creo que no me olvidé nada, creo que están todos, ¿sí? Sigue siendo rojo negro válido, sigue siendo que los caminos negros tienen distancia, tienen tamaño, longitud 3, ¿sí? 3. Pero sin embargo, tengo un camino ahora que es mucho más largo, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, si quieren contar la hoja también 7, bueno, 6, ¿sí? Entonces, más o menos hacia abajo uno puede decir, che, acá lo que me costaba recorrer la rama más corta es... de hecho, no quiero meterme en toda la demostración, pero originalmente teníamos un árbol completo acá, ¿no? Todos los niveles completos. Si tenemos un árbol con niveles completos y tiene tres niveles,
la cantidad de nodos que había ahí era 2 por la cantidad de, 2 a la cantidad de niveles menos 1, ¿no? Menos 1. No, si tengo 3 niveles, 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 1, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es la cantidad de nodos que tenía. Esos nodos los sigo teniendo, nada más que ahora, de hecho, fíjense, el árbol completo sigue estando, pero se agregaron un par más. No importa. ¿Qué es lo que importa acá? Lo que importa acá es que yo sé que para recorrer la rama más corta voy a tener una distancia 3 y acá tengo el doble. ¿Cómo va a terminar el cuento sin hacer mucho? Va a terminar que para la rama más corta la distancia va a ser logaritmo base 2 de... O mejor... Nos conviene hacer la cuenta, me parece. Conviene hacer la cuenta. La cuenta sería que... usemos la altura. Usemos la altura, está bien, ahí está. Usemos la altura. Yo sé que de este lado tengo solamente la altura negra pura, que es H3. De este lado dijimos que agregamos la mayor cantidad de rojos posibles. ¿De cuánto va a ser? Un rojo por cada negro que había, ¿sí? Porque vamos alternando. Entonces, de este lado tengo altura 2H. ¿Sí? Ahí está. O sea, con eso me alcanza. ¿Sí? Más o menos. De un lado tengo H, del otro lado tengo 2H. Esa es la diferencia de altura. Entonces, si yo digo que la cantidad de nodos está relacionado con la altura, ¿sí? Si yo tengo 2K menos 1 para un árbol completo igual a H, ¿sí? O 2H menos 1 es la cantidad de nodos que tenía, lo que me cuesta recorrer la altura negra es lo que ya sabemos, ¿sí? Esto me va a quedar logaritmo, esto me va a quedar 2 a la H igual a N más 1. El más 1 menos 1, acuérdense que igual tenemos las raíces nulas, ¿sí? Si tomamos logaritmo base 2, me va a quedar que la altura es logaritmo base 2 de n más 1, n, ¿sí? Entonces, de este lado que tengo esta altura, calcular la, o llegar a la hoja, llegar al final, me va a costar esto. Pero de este lado, yo sé que tengo el camino negro más largo, pero también tengo la misma cantidad de nodos rojos. Entonces, en definitiva, lo que significa es que, como tengo el doble de altura, lo que voy a tardar en recorrerlo es el doble del logaritmo base 2 de n más 1. ¿Sí? Y de acá sale esto de que, bueno, si te fijas acá, recorrer esto va a ser logaritmo de n más 1. Tenemos el más 1, y acá tenemos esto. Entonces, está bien. Este es el doble de largo, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia de complejidad. Pero, en definitiva, ¿significa que este es más complejo que este o no? No. ¿Por qué sí y por qué no? Porque por la notación Big O, ¿no? Para nosotros es lo mismo, porque esto es una constante, ¿sí? No está mal los que dijeron que en realidad el ABL es mejor porque la diferencia de altura permitida es simplemente más 1, no se puede superar esto. En cambio, en el rojo-negro, por las propiedades de rojo-negro, es posible que tengan un camino del doble. Eso es correcto, ¿sí? Pero no me justificaron de dónde sale. No pretendo que me hagan esto. Pero, profe, ¿lo toma como válido esa respuesta o no? Lo tomé como vemos. Si el resto... A ver... El criterio es el mismo que apliqué la última vez, ¿sí? Son cuatro preguntas, las cuatro bien es un bien, tres bien es un bien menos, dos bien es un regular, y menos que eso es insuficiente. Este lo tomé como, si estaban las cuatro bien y estaba así, no estaban bien justificados de dónde sale esto, o por lo menos decir esto es así porque en realidad el árbol ABL me... limita la diferencia 1 por esto, por esto, por esto. En vez de un bien, les pondré un bien menos. Ahora, si hicieron 3 bien
y el de ABL rojo negro lo hicieron así, no se los voy a contar como mal porque no les voy a poner regular por eso, ¿sí? Habría bajado algún punto por no justificar bien, pero fuera de eso, nada. Digamos, como les digo siempre, desaprobar por este no vas a desaprobar. Pero no estaba bien justificado. No me pueden tirar. Bueno, el rojo, el ABL es más eficiente porque el rojo negro tiene esta complejidad y el ABL tiene esta complejidad. Ok, ¿de dónde sale? ¿No? No sé, es como que les pregunte, no sé, es más eficiente buscar en un árbol binario balanceado que en una lista. Me dicen verdadero porque uno es logaritmo y otro lineal. ¿Por qué? Bueno, porque si está balanceado, la justificación que hacemos siempre en clase, ¿sí? La que hicimos siempre. La justificación tiene que estar completa, no lo pueden dejar por la mitad, es así, galerazo, ¿sí? Algoritmo de ordenamiento nunca puede ser más eficiente en tiempo que, o, que N log N. Yo también vi algunas variantes. Vi algunos verdaderos que no entendí cómo lo justificaban. Vi algunos falsos que no entendí cómo lo justificaban. Vi gente que lo justificó bien, ¿sí? La realidad es que lo más fácil acá era poner un contraejemplo, ¿sí? Yo sé que existe, por ejemplo, Counting Sort, que es ODN. Ya está. Entonces sí existen algoritmos de ordenamiento más eficientes que N log N. Profe, sí. Para ejercicios así, la diferencia con el de arriba es como que son... Onda, ¿cuál es la diferencia del de arriba entre por qué? Porque los algoritmos de ordenamiento como que son conocidos. Se supone que es generalmente conocido su complejidad y eso. Claro, obvio, sí, sí, okay. Sí. Perfecto. El de o arriba sea, si puse literalmente lo que dijiste, counting sobre eso de N, ya está. Todo sí, bien. Sí, sí. Ah, perfecto. El de arriba estamos preguntando por dos específicos. Sí, acá no te digo. Si te hubiese dicho acá, por ejemplo, Mersort es más eficiente que Quicksort. Y me pones verdadero porque uno es logarítmico y el otro es lineal. Y te digo, bueno, mostrámelo, ¿por qué? ¿Dónde salió eso? Lineal, cuadrático. ¿Sí? ¿De dónde salió? ¿Dónde lo sacaste? No sé. Si acá te digo, mira, no existe un algoritmo de ordenamiento más eficiente que el logarítmico, decís, mira, Counting Sort es así. Mejor si me explicaste por qué Counting Sort es lineal, pero. Está bien, se entiende. Insertar al final en la lista. Bueno, acá hubo cosas que no entendí también. Insertar al final en una lista enlazada, sin referencia al último nodo. Que de nuevo, si no tenemos referencia al último nodo, queremos insertar al final, tenemos que recorrer todo, ¿no? Eso de N. Ahí sí, no hay duda. Y en un vector dinámico tienen la misma complejidad. Acá no entendí, hay un par que me dijeron, bueno, en realidad si yo tengo un vector y en un vector puedo acceder directamente al vector en tiempo lineal, insertar al final eso de 1. ¿Cuál es el problema con esa justificación? De que si sabes la cantidad de elementos, ¿no? No. No, de que hay veces que el tamaño no es lo suficiente y tenés que hacer reloj y ya pasa a 0 de n. Correcto, ¿no afecta eso? Tiene que afectar de alguna forma. De hecho, vimos en clase que se puede amortizar y por lo tanto hay algunas respuestas que estaban bien, otras mal. Pero si me dicen, acá, si me decían, tienen la misma complejidad porque lista enlazada tengo que recorrer todos. En el vector dinámico no tengo que recorrer todos porque sé dónde está el último, pero posiblemente tenga que agregarle un elemento al vector. Digo, seguramente tenga que agregar un elemento al vector. Entonces, ese realoc es ODN. Los dos tienen la misma complejidad, está bien. Si alguno me puso, ya se sabe por qué esto es ODN, el vector dinámico en realidad es O de 1, porque yo en realidad lo hago un resize al doble cada vez que se me llena, entonces se amortiza esa complejidad, puntos extras se me explican cómo, está bien. ¿Sí? Así que podría ser verdadero o podría ser falso. Sí. Lo que puse yo fue, lo expliqué, dije... En el peor caso, vos tenés que hacer realoc, entonces van a ser iguales. Pero yo dije, esta afirmación es falsa porque yo puedo encontrar un caso bueno en el que esto no pasa. O sea, no pasa siempre. Pero, o sea, un caso bueno en el que no tenga que hacer realoc. No, pero pará, eso no me justifica nada. Porque si no, yo acá digo... No, igual dije lo de que tiene la misma complejidad si vos haces realoc. Onda, lo dije arriba, pero yo tomé de punta aparte y dije... ¿Y si haces realoc, cómo tiene la misma complejidad?
porque Realoc tiene una complejidad ODN y para la lista tenés que recorrer todo. Pero yo dije en un caso bueno donde vos no tengas que hacer Realoc, o sea que el tamaño te alcance del vector. Pero de nuevo, eso no es la complejidad del insertar. Porque si no vos me decís, bueno, la búsqueda en un árbol rojo negro es O de 1. ¿Por qué? Porque yo justamente estaba buscando el elemento que está en la raíz. Pues no. Ese es un caso de la búsqueda. Quizás el que vos... siempre tomamos el peor caso, ¿o no? Pero no es lo que... Sí. Eso sí, onda. Vos ves que yo lo puse arriba, sí, estando mal igual. No tengo idea, Tiago. Vos siempre me preguntás como si yo tuviese en mente tu examen. Sí, como si tuviese en mente mi parcial. Perdón. Profe, yo puse que era falso porque en el peor de los casos se tiene un tope implícito y se tiene que recorrer hasta encontrarlo. ¿Vos sos el tope implícito? Yo puse ahí, ¿qué mierda es un tope implícito? Bueno, no puse qué mierda, pero ¿qué es un tope implícito? ¿Qué significa un tope implícito? Como el de los strings. Que tiene un cero. Y entonces eso, ¿cómo afecta a vos? Y tengo que recorrer hasta encontrarlo para insertar al final. ¿Y si no tuvieras eso? Si sabes la, sabes la longitud del vector. Bueno, pero lo puse como el peor de los casos. Pero si sabes la longitud del vector, ¿cómo cambia el caso? Y no sé, o sea... Como que no, en ¿por el qué caso me agregás no te... una condición extra que no te aporta nada? Esa es mi pregunta. ¿Qué te aporta esa condición que agregaste? No se me ocurrió el del Realog y se me ocurrió el caso del tope implícito, como un string. No me estás respondiendo la pregunta, me estás esquivando la pregunta. Vos tenés un vector. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabés que tu vector tiene 6 elementos. Sabés dónde termina el vector. ¿Cómo haces para insertar un nuevo elemento? Bueno, sí, lo pongo en el 5. No, ¿cómo en el 5? Posición 5, digo. Pero ya tenés... Estos es los elementos que tenés en la capacidad del vector. Si querés tener otro, podemos tener capacidad 6, cantidad de elementos 6. Bueno, sí. Esa es, la parte que me estoy perdiendo es eso. No sé por qué estás definiendo, bueno, tengo un 0 al final para definir el final de la lista. No sé eso cómo te cambia la cuenta. Eso es lo que no estás sabiendo decir. O sea, si vos tenés un tope, si vos tenés acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos almacenados, ¿sí? 6 elementos y decís, bueno, el tope lo marco con un 0. De alguna forma tengo una forma de marcarlo. Listo. Entonces no necesitas tener la cuenta de cuántos elementos tenés. Ahora, si vos no tenés esto, tenés que saber cuántos elementos tenés. En el caso de que vos no tengas el numerito, tenés que recorrer para llegar al final y saber cuál es el último. Ok. En el caso de que lo tengas, no tenés que hacer eso. Pero igual, tenés que hacer un realoc, reservar más memoria para poner uno más. Entonces, no te cambia nada, sigue siendo... Por eso digo, no entiendo cómo te cambia una cosa la otra. Tener el tope o no tener el tope... No es el problema. El problema es qué hacemos con el realoc. Necesitamos más memoria en algún momento. ¿Cómo manejamos ese caso? Si hacemos que cada vez que necesito memoria le hago un más uno y agrego, esto termina siendo O de N. Como vimos en clases, si yo tengo N y de repente hago N por 2, ¿sí? Esto lo que terminaba haciendo es, si se acuerdan, teníamos inserciones que eran O de 1 y de repente teníamos inserciones que eran O de N. Y después teníamos O de 1 y después O de N y en definitiva esto se amortizaba y terminaba siendo algo constante. Por eso digo que las respuestas posibles eran dos. ¿Es verdadero porque estoy haciendo realoc en cada momento? ¿O es falso porque se amortiza el realoc? Una de las dos tenía que ser. Después lo del tope implícito no cambia nada en la ecuación, porque no ese es el problema. ¿Sí? ¿Alguna duda con el vector dinámico? No. Ok. Y después, el último, la complejidad de un TDA depende de la implementación. ¿Qué puedo decir? En general, no les voy a decir que estoy conforme con las justificaciones que recibí, pero tampoco les puedo decir que estoy desconforme. Están bien, yo qué sé, está bien, está bien. Está bien. Sí, está bien. ¿Qué tipo de justificaciones recibí?
Recibí justificaciones de estilo, bueno, por ejemplo, tengo el TDA diccionario y lo puedo implementar como lista con un árbol o de distintas formas y cada uno tiene complejidad distinta. Está bien, sí. Pues. No es lo que me hubiese gustado, pero está bien, es válido. ¿Era falso? No, no, es verdadero. ¿Juan? Profe, hola, una consulta con ese punto del ejercicio 4. Yo pensaba dar un contraejemplo, no, yo hice el contraejemplo con el punto 3 sobre tener la referencia al final, ya que eso también puede ser una implementación si tenerlo o no. ¿Esa respuesta es válida también? ¿Contraejemplo? ¿Cómo contraejemplo? O sea, ¿un ejemplo? Como tengo la implementación de la lista con referencia al nodo final o no, sí. ¿Eso también sería una implementación? ¿De lista? Claro. Sí, ¿y entonces? Ah, no, que no estaba tan seguro porque... ¿Pero cómo eso demuestra que esto es falso? O sea, por el hecho de... ¿Cómo se llama? ¿Complejidad? ¿Depende de la implementación? No, no, o sea, dije que es verdadero. Ah, como pero, dijiste contraejemplo, digo, contraejemplo que estás... No, sí, sí, me equivoqué. Bien, no, sino que como yo tenía la idea también de implementación, ya sea con listas o nodos enlazados, etc. Entonces, también pensé en el hecho de tener la referencia o no del último puntero si quiero insertar al final. Eso también es válido, consulto. Sí, acá la cuestión, ¿cuál es? La cuestión es que está bien, por eso dije, lo tomo como justificaciones válidas, me parece bien. Pero la cuestión, ¿cuál es? La cuestión es que, ¿cómo hago yo para analizar la complejidad? Me fijo en cómo funciona. Necesito saber cómo funciona. Y el cómo es la implementación, ¿sí? Entonces, si yo no tengo una implementación, no puedo hacer un análisis de complejidad. Eso es todo lo que tienen que decir. No hace falta. No, tengo un paso. No importa. Profe, también tengo una consulta. La complejidad no es del TDA, correcto. Como siempre decís en clase, es de la implementación, correcto, Antonella. Sí, decimos. Sí, justo en la respuesta que puse, la pregunta menciona que si la complejidad de un TDA depende de la implementación. Pero no sé si está bien decir que en realidad un TDA es una estructura y que lo que depende, mejor dicho, lo que da el resultado de la complejidad son sus funciones asociadas. El TDA no es una estructura. El TDA son datos más las operaciones. Justamente las operaciones son las que cambian. Claro. Las operaciones. Claro, pero entonces decir que una lista, por ejemplo, es... No. Decir que un árbol binario es ODN o log, N log ODN, no me acuerdo, perdón. La cosa es que eso depende de las funciones y cómo está estructurada, mejor dicho. O sea, ¿cómo no está el TDA. Sí. Lo que tienen que entender también es que en esta materia y generalmente en la vida lo que hacemos cuando hablamos de estructuras canónicas o de cosas que ya están normalizadas, un árbol binario o un mersor o lo que sea, esas cosas ya sabemos qué complejidad tiene porque ya están estudiadas y se implementan de una forma. ¿Vos podés tener un ABB o un ABL cuya búsqueda sea lineal? Sí, ¿está bien implementado? No. Porque ya sabemos que la implementación canónica es logarítmica, ¿sí? Eso sí, si la confusión viene por ahí, te lo tomo. Ah, listo, perfecto, gracias. ¿Mm-hmm? Bueno, y, ¿sí, alguien más? Me quedo con una duda. En el 3, ¿te acordás que...? No sé si la verdad que era yo. La afirmación 3. Ah. Perdón. No sé si la verdad que era yo, pero te había dicho de que. de que yo lo había explicado con insertar al inicio, que lo dejaba, pero que después trataba en los últimos 5 minutos, viste que lo cambiamos en el medio del examen. Uh-huh. Y yo te dije, no lo llegué a ver. Y me dijiste, bueno, después los hablamos, no es lo que se pide, pero después lo hablamos. Al final se toma, si está medio mal lo que agrega abajo. Igual dije, no sé si llego con el tiempo, voy a intentar explicarlo. Vos te preocupás mucho, ya está, eso ya está solucionado, vos no te preocupes. Son muy ansiosos ustedes en general. Escriba una función recursiva al ejercicio 5, vos no te rías, Lala.
Escribe una función recursiva que da un ABB. Ah, este lo cambié a último momento, es verdad. Este, antes de arrancar el examen, era bastante distinto este ejercicio y lo miré y dije, no, vamos a cambiarlo. Devuelva el dato almacenado en la hoja más cercana a la raíz. Sí, originalmente esto lo que pedía, no pedía el dato almacenado en la hoja más cercana a la raíz, sino lo que pedía era el camino desde el nodo hasta la raíz, desde la raíz hasta la hoja más cercana. O sea, el camino, todos los nodos del medio también. Y dije, me parece que es mucho, así que lo cambié y dije, bueno, solamente el dato de la hoja y ya está. Acá vi muchas soluciones incorrectas. Sí. No lo terminé de corregir. Pero vi por arriba y vi muchas soluciones incorrectas. Supongo que hay gente que... Sí, hay gente que recuerdo que lo hizo bien. Igual lo hice mal. Sí, la mayoría de las soluciones lo que hicieron fue ir a la izquierda, ir a la derecha y quedarse con la izquierda. Podría mostrarles ejemplos de lo que vi. Sin quemar a nadie. Y podría buscar algún ejemplo que esté bien para mostrarles también. Porque no tengo ganas de hacerlo. A ver, vamos a tirar 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos. Este no lo hizo. Este puede ser. Este seguro que no funciona. Ah, bueno, este lo voy a dejar, pero no sé qué es. A ver qué hizo esta otra persona. Bien. Vamos a hacer así. Vamos a tapar todo el resto para que no se vea quién es. No importa quién es. ¿Sí? Entonces tenemos... Ah, de hecho déjenme cerrar esto por las dudas. Ahí está. Que no se vea la nota de nadie. No quiero comprometer a nadie. 5, 5, 5. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Sin quemar a nadie. ¿Qué vemos acá? Acá esta persona, ¿qué hizo? Me hizo una función que es hoja más cercana, recibe un árbol. Dice, si el árbol es nulo, raíz nula, devuelve null. Caso base, si el nodo actual es hoja sin hijos... Correcto, ese caso funciona. La raíz es hoja. Perfecto. Y después me invocó a esta función. Me dice árbol izquierdo, árbol derecho. Esto no sé cómo funciona. Digamos, esta notación no existe en C. Supongamos que exista. Y acá está invocando, está construyendo un nuevo árbol izquierdo, un árbol derecho, lo que sea. Y acá me dice voy de izquierda, hoja más cercana. ¿Ven? Acá lo mismo. Busca la hoja más cercana al lado izquierdo. Si encuentra una, la devuelve. Y si no, devuelve a la derecha. ¿Y si la más cercana estaba a la derecha? ¿Cómo se acae con esto? Se entiende que no me entero, ¿no? Yo con eso no había entendido que... Como que te había preguntado en el parcial si podíamos incluir... No, me dijiste, no me pegues todo el punto H. Yo dije si podía incluir la estructura. Y como me pusiste de eso de... No, yo decía la estructura tipo, la estructura literal, el struct. Sí. Y como me dijiste, eso te puede bajar puntos, me asusté. Sí, dije, ¿por qué te puede bajar puntos? Porque si vos me haces un include de la lista y después accedes a la estructura de la lista, está mal. No puedes hacer eso. No puedes acceder a la estructura de un TDA estando por fuera del TDA. Claro. Por eso, pensé entonces, que... Si vos me haces include lista.h y después me decís lista flechita, eso está mal. ¿Quedó traumado? Bueno, perdón, pero no se puede. Claro, yo pensé directamente que no se podía usar la estructura. Sí, si haces el include, no. No, claro, onda, pensé que si no hacías el include también, mala mía. Para, ¿qué les iba a decir? Ah, sí. El problema es este.
tengo esto así, ¿no? ¿Cuáles son nodos hoja? Bueno, esto es una hoja, esto es hoja, hoja, hoja y hoja. ¿Cuál es la hoja más cercana a la raíz? Esta de acá, ¿no? Bueno, esta es la que tienen que devolver. Acá muchos lo que hicieron es, bueno, voy para la izquierda. Encuentro una hoja y sí, seguramente, bueno, posiblemente, no siempre, ¿sí? Puede darse el caso en que esto sea un árbol así, solamente derecho, y si vas acá a la izquierda no encontrás nada y no tenés hoja, puede ser. Pero me estoy diciendo, si encuentro una hoja del lado izquierdo, devuelvo esa hoja y si no voy del lado derecho. Y no, ya la hoja que quería estaba del lado derecho, ¿sí? Por eso no tiene ninguna lógica este tipo de soluciones que me plantearon. Y no fue una persona, fueron más de una persona, ¿sí? Entonces, esto no tiene sentido. Esto, ¿no? Este otro, sí, no sé. Este otro lo mismo, ¿sí? Fíjense que me pusieron, si no tengo izquierdo derecho, devuelvo el elemento. Y si no, invoca a la función del lado izquierdo. Y si no, la del lado derecho, ¿sí? Tipo... No sé cómo esto tiene en cuenta la profundidad. Fíjense que acá en ningún lado me hablan de profundidad. No sé, no, esto no puede funcionar. Este, por ejemplo, que encontré acá, no lo revisé todavía, pero veo que por lo menos tiene una variable de distancia que sea, bueno, por lo menos está contando cuántos nodos bajó. No sé si está bien, pero tiene mucho más forma, ¿no? ¿Sí? Empieza a recorrer con una distancia cero, que de nuevo no estaría viendo cómo lo va a hacer, pero por lo menos me hace pensar que está bien, tiene una idea de lo que quiere hacer, ¿sí? Yo me puse una distancia también bien larga. Vamos ahí. No podías comparar. Es que necesitabas saber en qué nivel estabas, ¿sí? Si no sabes en qué nivel estás, ¿qué es lo que tengo que hacer? Está bien, tengo que ir bajando hasta llegar a la hoja, seguro. Pero cuando vuelvo, ¿qué tengo que devolver? ¿Tengo que devolver el nodo nada más, la hoja, y arrastrar la hoja hasta el principio? La altura, ¿no? Claro, acá lo que convenía era definir una estructura que tuviese, si quieren, el nodo y un int, un nodo pointer, nodo, int h, si quieren, la altura. ¿En qué altura lo encontré o en qué profundidad lo encontré? Entonces vengo acá, voy pasando cada vez que invoco recursivamente, tengo que aumentar una profundidad. Aumento, llego una hoja, listo, ¿qué devuelvo? Bueno, devuelvo una estructura que tiene esto, le meto el nodo, le meto la profundidad que tiene y vuelvo. Este, acá, bueno, este no tenía otra hoja acá, estaba vacío, vine acá y este se encontró con alguna hoja que vino de acá. Y esta hoja que vino de acá también viene con su profundidad, ¿sí? ¿Qué me quedo? Me quedo con la menos profunda, viene esta acá. Y hago lo mismo del lado derecho y sube esta y dice, ah, mira, esta de este lado tenía menos profundidad que esta. Listo, me quedo con esta, ya está. Eso lo único que tenía que hacer era, si quieren, una búsqueda exhaustiva en todo el árbol, devolviendo estas estructuras y quedándose con el mínimo, con la mínima, no con la mínima profundidad, ¿sí? Ya está. No era tan complicado. Pero se hicieron bola, así que veremos qué pasó. Sí, bueno, perdón, no puedo hacer mucho. Una vez que ya está tirada la suerte, de nuevo, originalmente lo que se pedía no era esto, sino que se pedía todo el camino. En este caso, lo que estaba pidiendo originalmente eran la sucesión de estas tres cosas. Y por eso les había puesto en el enunciado, si se acuerdan, les había puesto que se pueden usar las operaciones de memoria no fallan. Y se pueden usar los TDAs implementados porque la idea era que usaran una lista, una cola o algo como para lograr esto, ¿sí? Que fuesen acumulando. En realidad originalmente lo pensé como un algoritmo de búsqueda, un BFS, a la que ya saben qué es. Pero así salió. Así salieron las cosas. Bueno, en definitiva eso. ¿Alguna duda con respecto a cómo se hacían las cosas? Vos sos grosa, Lara, no te preocupes. Va a estar bien. Igual que te hago. Se preocupa mucho. Vectorizar post-orden. Vi un par que usaron post-orden, no entendí por qué.
no hacía falta. Bueno, no, no hacía falta. O sea que pues orden, creo que el primer elemento decía si es una hoja, pero no es la hoja más cercana. Y el primero, el... sí, bueno, perdón. No sé. No sé. Bueno, espero que hayan aprendido algo, como siempre. Que se lleven algo positivo del examen, aunque no sea la nota, que sea una experiencia de aprendizaje. Lucas, a nadie le importa la experiencia de aprendizaje, quiero aprobar, ya lo sé. Pero no puedo hacer más que esto. Bien. ¿Qué otra cosa tenía anotada? Ojo negro, esto lo borro, ABL, por cierto, tengo maestro, y ahí, ya está. Bueno. Tardísimo se hizo. ¿Cuál le pareció más fácil, el recuperatorio o el primer parcial? Si comparamos punto por punto, el punto 1 del recuperatorio estaba regalado en comparación al punto 1 del parcial. A ver. Tenemos parcial y tenemos reto. Punto 1. El punto 1 del parcial quizás era un poco más difícil porque tenía el Mersort que se interrumpía y tenían que ver si no entendían bien la recursividad, la mayoría no entendió, se les complicaba. Así que acá los puntos se los lleva al recuperatorio, que era más fácil. Punto 2. El punto 2 en el recuperatorio del de árbol B, en el parcial, no me acuerdo. ¿Cuál era el punto del parcial? ABL. ¿Eh? ABL. Bueno, en este caso yo qué sé, quizás el ABL les resulta más fácil. Así que pongamos así. Punto 3. El punto 3 era exactamente el mismo ejercicio, así que más o menos era igual, no hay mucho que decir. Punto 4 y punto 5. Punto 4. Yo también los veo bastante parecidas las preguntas. No sé si coinciden que el 4 era parecido. No sé si había uno más difícil que el otro. En el 1 había más variedad. Acá puse más preguntas que en este. ¿El parcial era más fácil del 4 del parcial que el recuperatorio? Pongamos un naranja. Y acá ponen un verdecito. Piensen que esta es mejor. No sé, para mí son iguales. Y el 5. El 5 era fácil en los dos. Tipo, acá no había. Es siempre el mismo ejercicio. ¿Qué tomen el parcial de recursivo? Una de esas era buscar un número que se repita, creo, en un vector. Bueno, las repeticiones. Bueno, en este caso, si quieren, este era más fácil que este. Porque era más fácil. Este es el recorrido de toda la vida, simplemente devolver una estructura, me devolver un elemento. Y este no es igual a lo que hacemos siempre. Así que, en definitiva, no creo que había mucha diferencia. Ustedes me cuestionan el 4, pero... más fácil, igual, más difícil y dudoso. Estamos bien, sí, no hay mucha diferencia. Me gusta. Para mí, por lo menos, no sé. Para mí. Profe, no, ¿las notas están como mínimo el jueves o si están antes las mandas antes? Si están antes las habilito antes, siempre. Ah, ok, pensé que querías habilitarlas en clase. No. Como la otra vez. No, la otra vez me había olvidado que me faltaban dos y nunca los corregí, nada más. Bueno, el de contar apariciones que estaba potente. Sí, ese creo que era un poco más difícil que este. Y fue el que te salió bueno, ¿eh? Siempre aparece la gente que dice, no, tenemos que empezar a recuperar por temas en vez de recuperar el parcial completo. Y yo digo, me parece que no. Bueno, tema de hoy.
son grafos. Si quieren, podemos cortar un cacho. ¿Alguno, antes de cerrar el segmento, alguno más tiene duda de parcial, de TP2, quiere hacer algo rápido del TP2? Si no, hacemos una pausa y grafos. Después, yo tuve una preguntita. Sí. Yo tuve una función que en el main, o sea, las funciones no se cuentan como que si yo ejecuto una función dentro de otra, no, como que no la esté recibiendo por parámetro y qué sé yo. No tengo idea de lo que me estás preguntando. Porque yo cuando, bueno, justamente cuando guardo los bichos en el árbol, ¿no? Para después dibujarlos. ¿Cómo es? Necesito la función comparadora para el árbol, ¿no? No hace falta que me lo guarde en mi struct data o algo así a la función comparadora. No. ¿No? Bien. No. No solo. Sí, lo que decía Lara. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los 39, me figuran acá en el Meet, o sea que yo no cuento y la presentación no cuenta. O sea, las 37 personas presentes acá van a definir el futuro de la materia. Vamos a poner una encuesta. Clase del jueves, TP2, hacemos virtual, hacemos presencial. ¿Quieren que hagamos la encuesta? Lo que salga de la encuesta es lo que hacemos, ¿sí? ¿Quieren la hacemos? ¿Sí? ¿Hacemos una encuesta para hacer la encuesta? Sí. Encuesta. Ah, me lo borro. Mira qué turro. Taller TP2. Este jueves. Virtual presencial. Miren que gane lo que gane. No hay queja, ¿eh? Arranco. Bueno, lo vamos a dejar ahí entonces. Voy a dejar la encuesta activa. Y vamos a hacer una pausa. Y después vamos a volver con la parte de grafos.